y lo divido entre 3, me da 9. Bien, hasta ahí ya tienen prácticamente para trabajar con números. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros para prácticamente trabajar ahora con, en vez que sean números enteros, que sean doble, prácticamente sean doble? Entonces ponen aquí, cambian la forma del vector, doble. ¿Sí? Bien. Sí, eso para trabajar con doble. Prácticamente los valores que van a tener que cargar, tanto para mostrar o las variables donde van a almacenar, tienen que ser tipo doble. Menos la cantidad. La cantidad siempre es un número entero. Porque me dicen, quiero 5 casilleros, va a decir 5, vale 5. Entonces no pueden decir, che, cargame 5.1 casillero. Bien. Por tanto, ahí pueden hacerlo para doble. Practíquenlo con doble, no va a haber ningún problema. En este caso, ¿por qué? Porque doble es lo más amplio que entero. Sí, dejemos ahí entero. Ahora lo que podemos ver es prácticamente a ver cómo crear, usando esto mismo, cómo lo modificamos, sí, pero vamos a copiar esto de la carga, carga y muestra del elemento, sí, y pedirle en valor de n. Lo vamos a copiar, yo voy a crear aquí otra clase, sí, para que probemos, main string lo vamos a poner, main string. Que tengo un método principal. Aquí se me lo creo. Bueno, yo lo pongo aquí. Voy a copiar prácticamente. Fíjense, el escáner ya se importó. Ingrese la cantidad de elementos. O sea, ¿cuántos elementos? N sigue estando lo mismo. Pero ahora yo quiero que me guarde string. Ahí está. String. Cambio la definición del array. String pongo. Y ahora, esto sigue estando lo mismo. Belenche del tamaño. Ingrese en vez de un número. Vamos a cambiar el cartelito. Vamos a ingresar un nombre de una persona. El nombre, en este caso yo la variable ya no va a ser de tipo entero, sino que va a ser una variable, le vamos a poner nombre y sc.nextLine. NextLine. Fíjense, como hay una lectura NextLine, nos fijamos en la lectura anterior, que se produjo había un número entero. Entonces, para limpiar esa basurita que quedaba, sc.nextLine directamente. Bien, esto para limpiar el fin de línea prácticamente de la lectura anterior. ¿Por qué? Porque acá hay un next line. Bien, aquí me está diciendo, che, esto es entero, no acaba de string. Porque ahora donde lo voy a guardar es una variable string. En el vector, en esa posición, le voy a asignar la variable nombre. Fíjense, ahí no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque el vector está compuesto de string. Por tanto, esta variable que yo estoy queriendo asignar es de tipo string también. Vamos a ver, cambiamos eso nomás y van a ver que funciona ahora para string. Y obvio ya pueden usar los métodos de string, todo ahí, ¿no? Lo que ya conocen y si vieron el video de string. Ingresé la cantidad de elementos. Yo digo que son 3. Cristian. José. María. Ahí está. Fíjense, ahora está cargando solamente nombres. Ahora, si ustedes se llegaran a equivocar prácticamente. Por ejemplo, dicen 3 y ustedes ingresan, no sé. Bueno, acá nunca se van a equivocar porque es string. ¿Sí? Si es string, prácticamente toma todo lo que captura por consola. Por más que vos le pongas número, igual te lo va a tomar. ¿Sí? Bien, como un string. Por tanto, no hay problema. Pero cuando ustedes estén trabajando con números, si ustedes llegan a ingresar, por ejemplo, esta palabrita, le va a tomar error. Bien, fíjense. Si en este caso, si era int, ustedes si ponen una palabrita, bueno, le ejecutamos a ver para que vean. Si ejecutamos esta, a ver. Unas. Este que era de número entero, prácticamente yo digo 3 posiciones, yo me ingresé, no sé, Cristian. ¿Sí? Se equivocaron. Prácticamente lo asalté a un error. Prácticamente ustedes no pueden cargar en una variable que sea tipo numérica un string. Por eso le hice acá un error, digamos. Prácticamente está en la línea 16. ¿Vieron? Prácticamente porque no hay coincidencia con el tipo de datos. Ustedes están ingresando una cadena de caracteres, pero la variable donde quieren guardar es de tipo entero. Bien, en string prácticamente no habría problema. Y aquí en string, ¿qué podremos hacer? No sé, a ver, vamos a ver, qué vamos a hacer un ejemplo, a ver. Eso depende ya del enunciado, digamos. Bueno, vamos a mostrar asterisco, asterisco. Aquí vamos a querer, no sé, mostrar la cantidad de nombres iguales a uno ingresado. Sí, eso es lo que quiero. Que me muestren prácticamente la cantidad, cuántos nombres son igual a un valor que yo ingreso. Sí. Entonces ahí podemos tener nuestro mensaje. Vamos a hacer un for porque necesito recorrer.
Bien, antes necesitan la cantidad, entonces necesito contar. Entonces me creo un contador de iguales, nombres iguales. ¿Cuál es prácticamente el signo cero? Y aquí vamos a ir contando. Prácticamente yo primero, antes de contar, yo contaría, preguntaría, che, ese elemento de mi vector en esa posición, punto, para comparar cadenas o string en este caso, usamos el equals. ¿Igual a qué? ¿A qué es lo que quiero comparar? Prácticamente dice a la cantidad de nombres iguales a uno ingresado por el usuario. Ingresado. Y pero aquí yo no estoy ingresando a ninguno, por tanto me tienen que pedir. Entonces aquí vamos, podemos hacer SISO. Ingrese un nombre a comparar. A comparar. Dos puntos, prácticamente vamos a crear una variable para guardarlo. String nombre com. Nombre buscado, pongamos. Le podemos asignar sc.nextLine. Si es nextLine, fíjense que no haya una lectura antes de un número. ¿Sí? No hay ninguna lectura de un número, ¿sí? Por tanto, no hay problema. Si no, tendríamos que agregar sc.nextLine después del número que se ha pedido anteriormente. Bien, el nombre buscado. Entonces aquí voy a comparar el elemento, si es igual prácticamente al nombre buscado. Nombre buscado, aquí está con el equals. Equal es cual me devuelve un valor prácticamente booleano. ¿Sí? Si es verdadero, si son iguales, falso, si no lo son. Entonces aquí recién contaría. Contador de nombres se incrementa en un valor de 1. Al final, prácticamente podríamos mostrar si son, no sé, la cantidad de nombres iguales es al ingresado, sado dos puntos, y mostramos la variable contador de números iguales. Bien. Ahí lo ven. Si sí, control S, si este pequeño ejemplo vamos a hacer con stream, me pide ingrese una cantidad. Yo digo 3. Bien, ingreso un nombre. Chris José. Listo. Le muestra el elemento y aquí están. Le muestra la cantidad de números iguales. Es prácticamente cuánto es la cantidad a uno ingresado. Bien, primero dice ingrese un nombre a comparar porque vos necesitas un valor a comparar. Yo digo, bueno, búscame a Chris. ¿Cuántas veces se repite Chris? ¿Cuántos elementos Chris hay? O sea, ¿cuántas veces se repitió el nombre? Dos veces sería, ¿no? Chris. Chris se ingresa ¿dónde? En nombre buscado. Y entonces aquí vas recorriendo. Cada elemento es igual a Chris. Si es igual, lo cuenta. Si no, sigue su ejecución. Bien, prueba el otro elemento y lo compara con Chris. Y así. Fíjense la cantidad de elementos iguales son 2. ¿Por qué? Porque hay dos veces Chris que no. Si hubieran puesto José, va a contar 1. Si no, si ingresan, por ejemplo, María y aquí no está María, el contador siempre vale 0 porque no hay ninguna coincidencia. Bien, hasta ahí tenemos en este caso un vector de string. Ahora, ¿cómo sería prácticamente para que hagamos un vector, no sé, de. Vamos a crear otro de caracteres, ¿sí? Main char, vamos a poner. Sí, aquí se creó, vamos a crear un char. Aquí yo voy a copiar prácticamente lo mismo que tenía de string. En vez de string voy a poner char. Sí, aquí en vez de string voy a poner char. La definición del vector. Voy a cambiarlo. Char, control espacio. Bien, esta mayúscula va en minúscula, ¿no? Por eso me está dando error. Ahí está. Char. Bien, aquí cargamos. Fíjense que la variable donde voy a tener que cargar ya va a ser ahora de tipo char. Y acá vamos a poner letra, le vamos a poner la variable letra sc y aquí van a usar nextLine.charAt. Y el índice prácticamente 0. O sea, lee el primer carácter que se ingresa. Letra. Aquí también necesitamos, porque es una nextLine, por tanto, antes necesitamos la lectura anterior para limpiar el valor numérico. Si sí, el fin de línea del valor numérico leído anteriormente. Charart me permite leer a mí el primer carácter. Si yo hasta aquí leo una cadena, un string, aquí charart, ¿qué me trae? Si yo le pongo una posición, me trae solamente ese carácter en esa posición. Por tanto, vale el primer carácter que se ingresa. Y lo guardo en la variable letra, que es del mismo tipo. Letra viene y se guarda prácticamente aquí. Y luego ya tenemos, ahí está, tenemos para caracteres.
Ingrese una cantidad, yo digo 3. Ingrese, bueno, en este caso, nombre, ¿no? De acá sería un.